Bueno, ya estamos con Ivana Aciar del Club Otra Banda, que bueno, hoy se han consagrado campeón en categoría Mami. ¿Cómo está? Buenas tardes y felicitaciones. Oh, buenas tardes a todos, feliz. El tercer campeonato que he ganado. Muchos nervios, pero por fin concretamos bien y bueno, logramos lo que queríamos, que era, bueno, el objetivo. El rival también ha sido duro, difícil, tuvieron muy que difícil. Definir de los penales. Muy difícil, así. Más que feliz estoy, no sé qué decir, estoy re nerviosa, todavía no puedo pasar los nervios que tengo. Bueno, ha sido figura, digo, porque con tener tres penales ha sido importante para darle la alegría al equipo. Sí, gracias a Dios. Los nervios no me jugaron en contra y pude definir bien, bueno, atajar los penales que fueron muy bien concretados por las chicas también y bueno, logramos ganar. Bueno, ¿y a quién quieres saludar, dedicarle? Y a mi familia, a mi familia, a toda la gente de Otra Banda, a todas las chicas que ponen todo en cada partido. Y bueno, nada, bueno, ese triunfo es para ellos. Estamos en la cancha del césped sintético hoy con buen marco de público. En el final, Claudio, de esta jornada. Bueno, recién acaba de finalizar ya las Mami Hockey y bueno, nos preparamos también para vivir lo que va a ser la primera. Sí, sí, realmente nos ha visitado muchísima gente, nos pone muy contentos porque día a día vemos que no solo ha crecido en lo deportivo, sino con los aficionados que tenemos hoy por hoy. Así que ojalá que podamos mantener siempre este marco, el marco amigable, familiar de lo que es el hockey. Así que bueno, contento, se terminó una de las primeras finales en categoría Mami, las chicas de la Otra Banda vencieron por penal a la gente de Pinciano. Y ahora a la espera de la primera A, donde las chicas de centro se van a enfrentar a Pampa Vieja. Bueno, creo que una jornada, digo, que se está terminando de la mejor manera, el clima también acompaña en esta jornada. Sí, realmente pensábamos primero que nos íbamos a morir de calor, después de frío, con lluvia, pero hoy ha tocado realmente un día hermoso para homenajear a todo el personal de salud de acá del departamento. Bueno, la presencia hoy de la directora también del hospital, porque eso también hay que destacar y reconocer que ustedes siempre, bueno, buscan alguna institución o alguna persona importante de Hacha para que pueda ser también reconocida en cada uno de los campeonatos. Sí, así es, siempre tratamos de en vida tratar de homenajear lo más que se pueda la gente que están haciendo a veces cosas imposibles aquí en el departamento y les tratamos de homenajear y darles lo mejor y que se sientan que a veces el trabajo que están haciendo es reconocido por la gente, ¿no? Así que, bueno, a todo el personal de salud, muchísimas gracias a la directora por darnos la posibilidad de poder homenajear.